Parece ser que el 2020 está trayendo muchas consecuencias, amigos. Sí, calentamiento global, avistamientos ovnis, erupción de volcanes, pandemias, asteroides, meteoritos. ¿Qué está sucediendo, amigos? Esto ya está muy raro. Y el Departamento del Pentágono de los Estados Unidos ha dicho oficialmente que los avistamientos ovnis que fueron tomados de la Marina allá en Estados Unidos en años anteriores son totalmente oficiales. Así que agárrate, Maussan, que ahora sí llegará tu momento. Bienvenidos al canal de la opinión, que vamos a dar nuestra opinión sobre este suceso. Así es, amigos, antes de empezar, por favor, regálanos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco. No sabemos cómo agradecérselos más que con un video como estos. Gracias y sigue con nosotros. Así es, este 2020 parece ser que ya nos está trayendo muchos problemas y por ahí dicen que es el último año y que el 2021 será trágico, pero hasta que llegue el momento veremos qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay pandemias, calentamiento global, avistamientos ovnis, asteroides, satélites que están haciendo una red por ahí que dicen que tiene problemas de salud, erupciones de volcanes, de todo, amigos. Y ahora parece ser que el Pentágono, un departamento muy importante de los Estados Unidos, acaba de desclasificar sobre los objetos ovnis que sí son reales. Sí, amigos, en anteriores años la Marina había captado objetos no identificados, avistamientos ovnis, amigos, y poco después alguien infiltró esas imágenes y las sacaron al público, pero no creyeron. Y en el 2019 ya estaban diciendo que sí, ya era real. Y ahora en el 2020, amigos, esas grabaciones que fueron de años pasados, en donde la Marina de Estados Unidos tomó, parece ser que ya salió el Pentágono a decir que sí son reales. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Ven que esas declaraciones que está haciendo el Pentágono y la autoridad de los Estados Unidos son muy fuertes? No es cualquier cosa, no es cualquier juego. Es como si aquí en México o en otro país declaran algo extraordinario, asombroso. Prácticamente los escépticos lo van a tomar de que, oye, están locos, los están tomando el pelo, ¿de qué se trata? Pero un departamento muy importante, de un país muy importante, no creamos que se esté prestando un juego. Así es, amigos, está saliendo ya también las teorías de que lo están haciendo a propósito de que va a pasar algo más pesado, aparte de la pandemia del virus del corona. Sí, amigos, que por eso están distrayendo a la gente con estos de los objetos no identificados, ovnis. O sea que, ¿cómo se va a prestar un juego este departamento tan importante? Sí, porque los escépticos están diciendo que es otra cosa. Los que creen en teorías están diciendo que por qué ahorita, en un momento muy crítico de una pandemia del virus del corona, sale este departamento a dar esas declaraciones de los avistamientos ovnis. Pero también hay que tomar en cuenta, amigos, desde que comenzó la cuarentena ha habido muchos avistamientos ovnis en todo el mundo. Luces, sí, también en los volcanes, principalmente en el volcán de México, en el Popocatépetl, amigos, que están ahí apareciendo los ovnis. Así que, Maussan, agárrate porque ahora sí viene tu momento. Esperamos que este investigador salga a decir qué está sucediendo y ahorita con estas declaraciones. Así que no podemos creer, o sí podemos creer, habrá escépticos, habrá personas que de plano sí crean, pero aquí en el canal de la opinión queremos decirles que no entremos en pánico, amigos. Como dicen popularmente, sean peras o manzanas, ustedes tranquilos. Esto puede ser tal vez una cortina de humo porque se viene algo más pesado. Si no estamos diciendo que esto, que aquello. Vean en esta plataforma que hay miles de videos en donde varias personas suben sus teorías. No estamos causando pánico, pero ahí están las declaraciones fuertes de un Pentágono diciendo que sí existen los ovnis. Después de tantos años, ahora sí en el 2020, ¿se les ocurre decir esto en medio de una pandemia? Qué raro, ¿no? Puede ser una cortina de humo, pero
¿A consecuencia de qué, amigos? Unos dicen que se acerca la revelación, pero ¿revelación de qué? Otros dicen que apenas llegaremos con puros trabajos al 2021. Otros dicen que hay meteoritos, las pandemias, que es porque hay una recesión económica muy fuerte en el mundo. O la Tierra, el campo magnético está sufriendo cambios. O los avistamientos ovnis. ¿De qué se trata esto, amigos? ¿Mito? ¿Realidad? Pero lo que sí hemos visto en las redes sociales ha sido un sinfín de videos en donde la gente sube y graba los avistamientos del fenómeno ovni, amigos. Sí, que ahí están las luces y otros andan diciendo que son drones, drones especiales, o otros que son los satélites de que ya van a transmitir internet, amigos. Ustedes saben a qué satélites me estoy refiriendo. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Hay muchas teorías, amigos. Hay muchas teorías. Pero pon en la cajita de comentarios. ¿Qué te pareció que esa nota del Pentágono, de un país muy importante, que ya dice que oficialmente, después de muchos años, sí existen los ovnis? ¿O será porque ya se le salió de control de que de plano en todo el mundo, todo ciudadano está grabando con su celular esos avistamientos que son muy, pero muy impresionantes? Son satélites que pueden causar daños al ser humano. Son drones especiales que... ¿Por qué hay drones especiales en todo el mundo? Así que, amigos, esto sí que es un verdadero revoltijo. Pero ya es oficial que el Pentágono declaró que sí son ovnis, amigos. Sigue aquí en el canal de la opinión porque no sabemos qué es lo que pueda pasar en esta cuarentena de todo el mundo por el virus del corona, que está trayendo muchas consecuencias. Cortina de humo, mito, realidad, la revelación, o solamente distracción, o qué es. Otro proyecto, amigos. Ya dimos nuestra opinión aquí en el canal de la opinión. Sigue con nosotros y regálanos un like y una suscripción porque se viene la revelación y hay que estar tranquilos, amigos, estar con otras familias y tomar todo como tenga que venir. Ustedes relax y sigamos aquí en el canal de la opinión.